Secret Mirage. Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión les traigo otra entrega más de estas series especiales nombrados como ¿Qué salió mal? Sí, donde saben que reviso películas malas o clásicos que de tan malos resulten buenos. Pero en este caso no es así, cabrón. No resulta ser buena ni de por mala, cabrón. Es decir, ¿cómo le siguen dando películas a Roland Emmerich? Es que yo no entiendo cómo funciona. Bueno, aquí sí entiendo cómo le hicieron, porque es dinero chino. O sea, este cabrón fue con los chinos y le dijo, yo hacer cosas chingonas, denme su dinero. Y una compañía china invirtió en esta madre. Y los timaron, cabrón. Qué horrible. Horrible película. Barata, pinche, clichesca. Que de esas películas que nunca debieron haber existido, cabrón. Es que este cabrón, yo no sé cómo le sigue. Y todavía el güey sale a hablar. Está loco, güey. Sale a hablar a decir que las películas de superhéroes son malas. Y yo así como que, ay, qué cabrón, o sea, ¿quién le da un micrófono a este imbécil, cabrón? ¿No? Pero en fin, bonita chingadera. Obviamente, es un bodrio. Un bodrio, o sea, eso creo que es de lo peor que he visto a partir también de la película esa de Marry Me. Esto es como lo segundo peor que he visto en este año, cabrón. 2022, cabrón. Horrible, horrible, cabrón. Pinche. O sea, ya esto ya se ha hecho mil veces, güey. Y mejor. Y mejor, esto es una porquería, cabrón. Pero bueno, no se podía salvar de ser revisada con el estilo que ustedes ya conocen. Cómico, divertido, analítico. Evidentemente para nada serio. Y siempre recuerdo dicho de la sección. Aunque yo no sé quién se atrevería a defender esto, siempre va a haber algún incauto. Para gustos los colores. Y al final cada quien, bueno, pues sus pinches gustos. ¿Cómo no? Así que, bueno, vamos a darle. Comencemos pues con la revisión. ¿Cómo no? Como saben en esta parte, pues siempre doy mis comentarios por si alguna persona quiere ir a ver esto. Cada quien es libre de hacer lo que quiera. Pero nunca está de más escuchar los comentarios de alguien, ¿no? Si de algo sirven, claro está. Y esto es de uno de esos casos de películas en los que yo digo, no deberían gastar su dinero. Porque de por sí no hay mucho dinero ahorita. Y esta madre es una basura. Es como decir, voy a ir a tirar mi dinero a la basura. Mejor no lo hagas. No lo haga, compa. No tires su dinero. Puede ver mejores películas en plataformas de streaming y mucho más chidas como Gravity o incluso esa reciente que a mí no me gustó pero a la gente le encantó, ¿cómo se llama? Don't Look Up. Todavía esa es mejor que esto. Esto es una suma basura parecida a Transformers con Godzilla y el Día del Juicio, ¿cómo se llama? El 2012, es que son del mismo director, la de El Día Después de Mañana, tiene todo, güey. De todas las que ha hecho este cabrón, agarró pedazos y hizo esta madre. Y le quedó culerísima. Menos Transformers, porque no es de él, pero se influenció evidentemente en Michael Bay y en la de Don't Cross My Eyes. ¿Cómo se llamaba esa? Armageddon. Esto es una Armageddon pitera. ¿Cómo es posible que Armageddon esté mejor hecha que esta piterez que es del 2022? No lo sabemos, pero sí, bueno, sí lo sabemos, porque el pendejo de Roland Emmerich está al frente. ¿Cómo diablos siguen dándole dinero a ese cabrón? ¿No han entendido que hace pura basura? ¿Que no tiene talento alguno? Y todavía actores se prestan a esto porque, bueno, les están pagando. Pero no mames, cabrón. Creo que hay una dignidad, ¿no? Bueno, hay que tragar, cabrón, eso sí. Pero en fin, es un asco, cabrón. Sí, la luna tiene unos bichos, cabrón, que son como unos mecos, cabrón, que un enjambre que mata todo lo electrónico, ¿no? Y esto, y adquiere, se está saliendo de control la luna y se está haciendo tsunamis y todo en la Tierra y la gente corre como loca, cabrón. Plot, ¿no? Y entonces estos tres grandes héroes van a tener que detener a la luna y nos enteramos de cada pendejada de barbaridad de la historia, que para qué se la cuento yo aquí. Si usted quiere saber eso, pues siga viendo el video. Pero bueno, esos son los comentarios básicos en resumen de lo que es el plot. Es una basura, güey. Está mal actuada, mal filmada. Los trajes parecen de dos pinches pesos, cabrón. La producción es mediocre. Todo está
piterísimo. Entonces, usted al final siempre tiene la decisión, claro está. Pero es una muy mala película. Muy, muy mala película. Pero bueno, ese es el resumen. Si a pesar de todo lo que dije, le logra llenar el ojo y le llama la atención, pues allá usted. Advertido está. Pero bueno, vamos a contar la trama, que es una pendejada, lo más rápidamente posible que yo pueda. Es malísima, cabrón. Pero bueno, y es aburrida y rellena. O sea, le voy a quitar todo el relleno. Porque todavía la rellenan de personajes que no tienen sentido y que tienen que correr en la calle y que escapar ante situaciones que son extremadamente estúpidas, cabrón. Entonces es como decir, no mames, esto está peor todavía que Rápido y Furioso. O sea, Rápido y Furioso es más bonito, que, imagínate, cabrón. Es como una mentada de madre, haz de cuenta, mentada de madre visual. Asquerosa. Pero bueno, estáis advertidos, tíos, tiene spoilers, así que vamos a darle de una vez a la chingoncísima trama. Inicia con que ellos están en el espacio. En el espacio no hay reflejos. Creo que no se puede. Aquí tienen reflejos ellos y están como si estuvieran en la cochera, en el garage, cabrón, arreglando la nave. La, 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 no, y son tres cabrones, ¿no? Y el que es el latino, el más pendejo, es el que se va a morir, cabrón, ¿no? Y así, ah, compadre, pásenme. Se ve chafísima, se ve que es un set, güey, no mames. Eso es no tener madre, cabrón. Ya ni la Rosa de Guadalupe tiene tan mala producción, cabrón. Y, pues, ¿qué creen? Llega el pinche enjambre. Ah, están, sí, ay, sí que siempre somos amigos y la Halle Berry, ¿no? Y llega el pinche enjambre, están bailando unas canciones pendejas. Una pendejada. Empieza a vibrar todo, a temblar. Y viene un pinche enjambre, los mecos negros estos, cabrón. Y se llevan y arrasan al amigo y se lo lleva a la chingada, cabrón. El otro lo intenta salvar, pero pues no puede, se lo lleva a la chingada. Y ve nomás que chafa, güey. Esto ya lo vimos en Gravity y bien perro, güey. Esto se ve mediocre. Se lo lleva a la chingada. Y este güey, ¡no! ¡Se llevó a Pedro! No sé cómo se llamaba. Se lo llevó, pero era latino, ¿eh? Cabrones. ¡Ah, Pedro! Ya se llega, se mete a la nave y dice, ¡no mames! Se nos llevó la chingada nos lleva, la chingada nos cubre. Nos está llevando la chingada. Y ya se ve así hacia la luna. Y ven que el enjambre ese se mete a la luna, ¿no? Y está floreciendo de dentro de la luna. Floreciendo. Está surgiendo del medio de la luna. Todos los mecos esos, güey. Y ya, pues te van a entender que la luna, pues está maldita. La luna maldita. Así lo hubieran puesto, ¿no? La luna maldita. Moonfall. Como que es la luna, se cae. Se cae el cielo y qué más da. Tenemos nuestro mundo. Casi, casi. Le hubieran puesto esa rola. Qué chafa, así inicia. Total, ellos ya regresan a la casa. Y le dicen, ¿sabe qué? Pues eran un montón como un hormiguero. Y nos atacó y rompió toda la nave. Y nos dio en toda su madre y se llevó a mi compadre. ¿Cómo? Sí. Y se murió, ya no lo encontramos. Sí, sí, sí. Pues ustedes son culpables, hijos de la chingada. Y quedan baneados de todas las cosas de la NASA. Pero usted, señorita, porque es mujer, va a trabajar en... Sí, se sigue trabajando, él se va a la chingada. Y así pasan muchos años, ¿no? Y bueno, este güey tiene un hijo. Ah, ya le pegué el micrófono. Tiene un hijo este cabrón que es un pinche delincuente y que lo metieron al bote y lo quiere que sacar y que la chingada. Puro relleno, Bill. Total, este gordito que es el de Game of Thrones, es mi tocayo. Descubre él en su casa, así, que hay unos datos raros y que la luna se está moviendo de eje y que va a cargarnos el payaso. Obviamente nadie le cree. Total, ella, esta Halle Berry, también dice, ¿sabes qué? Es que está algo raro. Como que se está moviendo la luna y la chingada. ¿Podría repetirse lo que vimos allá? Ah, no pasa nada, no pasa nada. Total, este güey hace una presentación y se pone el nombre de este güey. Y este güey va y lo busca y le dice que ¿por qué te vas a pasar por mi nombre? Cree que está loco, se lo llevan a la chingada. Este güey, ¿a poco no se para? Se quiere como ver como David Duchovny. ¿Se acuerdan el de los expedientes secretos X? Haz de cuenta, David Duchovny. Y no le cree, dice que es un pendejo, pero este güey le da unas hojas y cuando checa las hojas se da cuenta, evidentemente, de que sí cuadran y que la luna se está moviendo. Total, se hace un desmadre y ahora sí que empiezan a suceder cosas raras en la Tierra. Y le dice, el presidente dice que no se preocupen, que nada está mal, ¿no? Total, se hace un desmadre. ¿Tú crees que si eso pasara, la gente ya estaría como loca corriendo en las calles? Esta película no tiene madre, cabrón. Ni sentido alguno. Total, ella dice,
tenemos que hacer una expedición porque, pues, no mames, tenemos que ver si está moviendo la luna o qué chingados es. Entonces hacen una expedición y todo sale mal, ¿no? Este güey vuelve a presentarse y de vuelta se lo encuentra este cabrón, que es el, no sé, que es el del conjuro, no me acuerdo cómo se llama. Y le dice, a ver, cabrón, ¿tú descubriste que la luna se está moviendo así, así, así? Sí, cabrón. ¿Y que se va a pasar esto? Sí. Pues tenemos que ir así de la NASA. Si ya lo deben de saber. Pues vamos, cabrón. Pero justo en ese momento, en la manda de una expedición, y se chinga el pinche enjambre a la expedición, ¿no? A los tres pendejos que mandaron a la luna. De vuelta. Y los mata a todos, ¿no? Entonces ya queda claro que es mortífera esa madre, cabrón, ¿no? Entonces empieza a haber tsunamis. A lo pendejo. Imagínate eso. No mames, cabrón. O sea, esto está bien falto de primero de sensibilidad y de realismo. Caen tsunamis como si fuera nada, cabrón, ¿no? El jacuzzi se volteó, cabrón. No mames, cabrón. Pranga su madre, ¿no? Y chafísima, ¿no? Estos son los mismos efectos de 2012. Y este gordito, ¡ay, se está inundando! ¡No, prang! Y se lo lleva el agua, ¿no? O sea, esto es puro pinche, está malísima, cabrón. Es un megabodrio. Total, esos se empapan y se quedan en el hotel. Estoy quitando todo el relleno. Y están ahí en bata y platican y después ya van por ellos. Y ya los busca la Halle Berry y ellos están resentidos. Y que su chingada madre, pero que te necesito. Que porque tú y que yo y que trabajamos y que la chingada. Y que debemos salvar al planeta y que no sé qué tanto. O sea, no hay nadie más en todo el mundo que pueda salvarlo más que Halle Berry y este cabrón. ¿Entiendes? Ay, no mames. Total. Este güey con cara de... es que siempre hace que todos actúen como pendejos, cabrón. Y este güey dice, deberías decirle que sí, ¿no? Total, él es el que descubrió antes que ustedes que la luna se estaba cayendo, cabrón. ¿Cómo este pendejo es el que descubrió? Sí, él es. Yo fui, señorita, dice este güey. Perfecto, ven con nosotros. Ya le quitó el relleno porque tiene aquí como 20 minutos de relleno. Ya llegan a la nave y dicen, no, pues vamos a tener que ir nosotros. Porque pues ya nadie más quiere ir. Total, ya van a irse. No sé por qué diablos se empieza a destruir el piso. Es una mamada. Supuestamente por la luna. Y le dicen, güey, tú tienes que ir con nosotros. Porque pues tú eres el que descubriste esto. Y pues nadie más quiere ir, cabrón. Entonces tú vienes conmigo. Bueno, le voy a decir a mi mamá. Su mamá está muy enferma, es una viejita, ¿no? Y bueno, ella tiene un hijo. La Halle Berry. Con el coronel más tieso de actuación que he visto en mi pinche vida, cabrón. Qué mal actor, cabrón. O sea, como que... No sé si Roland Emmerich dijo, voy a buscar el cabrón que actúe más mal para ponerlo en mi película. Y pone un cabrón que está tieso en cada escena, que es el como el coronel, que supuestamente era el marido de ella y el papá de este niño, que no se parece absolutamente nada a ella ni a él. Terrible. Y bueno, este le habla a la mamá, a ver, señor, pues usted le dice al enfermero, cuídame a mi madre porque pues yo me voy a ir ahí al espacio y pues cuídela porque no sé si voy a volver, ¿no? Y cuiden a mi gato, porque tiene un gato. Pues ándale pues, cabrón. Total, ya van, ya se van. Y así siempre, ¿no? Arranca y vibra y la chingada. Y que no sube y que sí, que no. Y que viene un tsunami justamente. Viene un tsunami justamente cuando va a despegar la nave. ¡Qué porquería! Y ya despega apenas, ¿no? Y casi no lo logran, pero sí lo logran. Y el teléfono flota. Ay, qué chistezas, ¿no? ¿Qué idiotas tienes, cabrón? Qué talento, cabrón, para ser pendejo. Qué talento para ser pendejo. Terrible, güey. Qué asco, ¿cómo permiten esto? Es como diarrea visual. Total, le quitamos el relleno porque se la pasan diciendo pendejadas. Y un día, este güey está usando el teléfono y sale el enjambre de la luna. Y apagan todo en la nave. Todo en la nave lo apagan. Y dicen, ¿sabes qué? Viene por lo electrónico. Es tu teléfono, apágalo. No puede apagarlo. Y lo rompen. ¡Pah! ¿No? Lo rompe y ya se va el enjambre, ¿no? Entonces el enjambre lo que busca es destruir todo lo electrónico que tenga. Pues que tenga capacidades. Electrónicas, ¿no? Si no tiene, pues no lo mata, no lo destruye. Totalmente es en la Tierra. Sale este cabrón, ¿cómo se llama? El de Ant-Man. Ahí se me olvidó el nombre del actor. Pero este güero es el hijo del estelar, del conjuro. Lo sacó de la cárcel antes de irse a la luna, a la chingada. Y tiene que cuidar al hijo de Halle Berry.
Y este güey, ¿cómo se llama este? Es latino, no me acuerdo cómo se llama. Pues también es amigo de él, pero están peleados. Y total, se escapan y luego los quieren robar. Esto es una mamada, esto a nadie le interesa, cabrón. Queremos ver lo de la luna, ¿no? A mí qué me importa que los están robando. No mames. Y que sí los roban y que la chingada y que los corretean y que la casa y que no, puras pendejadas. Total, estos güeyes agarran una navecita interna y se meten a la luna, ¿no? Se meten y está poca madre adentro, ¿no? Un chingo de cosas. Y ahí descubren que el enjambre ahí vive, está poca madre, se escapan del enjambre. Lo esquivan, todo CGI. Y sí, está muy perrón y el enjambre los quiere matar y se cuelan a una parte en donde estos güeyes llegan como al núcleo de la crea de esa de la luna. O sea, la luna estaba creada por seres mucho más avanzados que nosotros, cabrón. Sí, qué mamada. Y el pues ahí vivía el enjambre, ¿no? Todo feliz, cabrón. Y estos güeyes llegan ahí y se conectan con el núcleo, ¿no? Y mientras en la Tierra siguen conduciendo estos brincando así como si fuera este Grand Theft Auto, ¿no? Entre lomas y la chingada. Qué porquería de película, qué asco, cabrón. Pero es una película del 2000. Pam, pam, y es que nos matan y que la chingada y meteoritos. Ve esta mamada, güey. Esto lo vimos en 2012. Y en ese tiempo yo decía, qué mamada. Y ahora lo siguen haciendo, neta, neta, güey. Ya ni siquiera Rápido y Furioso está tan pendejo, cabrón. Y miren que sí están pendejos. No mames, cabrón. Y se salvan, ¿no? Queda que todos gritando y la niña así como muerta, ¿no? Qué porquería. Total, llegan al. No, no se mueren, llegan a este lugar, se bajan de la nave y es como el núcleo de la creación de la luna con tecnología súper mega futurista que está súper chafa, la verdad. Parece que llegaron a IKEA. Sí, al súper, ¿no? Todo iluminado, creo. Y el otro güey tiene un contacto directamente con el sistema y el sistema se hace pasar por su hijo porque toma rostros familiares. Y desde niñito y él le va contando, desde hace muchos años vivimos los humanos. Y lo que tú conoces, tú eres una creación de versiones similares a ti desde que existen desde hace millones y millones de años. Entonces un día teníamos esta tecnología que se enjambre y todo iba perfecto, pero un día la tecnología se volvió loca y se juntó, güey. Y empezaron a destruir todo. Entonces empezaron a matar todas las civilizaciones. Entonces los pocos sobrevivientes decidieron crear un planeta que es donde tú vives y que estaba lejano de estos ching de estas cosas porque ustedes no tenían la tecnología que les interesara destruir a estos enjambres. Pero como ya han evolucionado tanto, pues ahora sí ya los quieren chingar también a ustedes. O sea, por culpa de la tecnología no se los van a joder por los teléfonos. Entonces, pues solo hay una manera de poder destruir el enjambre, ¿no? Que es destruir completamente desde la base de ellos, ¿no? La única manera es que se quede uno de ustedes. Alguien tiene que activarlo qué pendejada, ¿no? A mano y matarlos. Ay. Y ya después se ve el hijo grande. Es una pendejada. Entonces ahora resulta que nosotros somos creaciones de más humanos. Y estamos pagando el error que cometieron esos humanos, que es el enjambre de la tecnología. Y la tecnología nos está matando. Gracias, qué gran película. Total, este güey ya despierta y le dice, ¿sabes qué? Pues ellos nos van a ayudar. Han creado una bomba de no sé qué chingados. Y tenemos que destruirla en lo más interno de estos enjambres. Y destruirlos. Pero, ¿saben qué? Pues yo me voy a sacrificar. Porque pues yo soy el estelar de la película. ¡Vamos pues! Pues ya se ponen a disparar el enjambre, ¿no? Chafísima. ¿No? Y la chingada, fuego. Y entonces, de repente, ya todo está listo. Ay, en la tierra hay un desmadre también, ¿no? Cayendo piedras y la chingada. Pues porque todo se está cargando el payaso. Puras pendejadas. Y entonces, cuando ya se va a ir este güey, el estelar, este güey se le adelanta, el gordito. Y le dice, ¿sabes qué? Pues yo les eché mentiras, ni siquiera tengo un doctorado. Ni siquiera tengo doctorado ni nada. Y yo no tengo nadie más que mi madre allá en la tierra. Y la verdad, ustedes sí tienen familia y tienen hijos y tienen todo. Y yo la verdad, pues yo me voy a sacrificar. Así que ustedes váyanse
y déjenme en paz, cabrón, ¿no? Entonces él decide sacrificarse, ¿no? Porque, bueno, él lo había descubierto. Entonces él se va, este güey lo deja, se va con Halle Berry y escapan, cabrón. Y el gordito se sacrifica, se mete al medio del pinche, del panal este, del enjambre, y activa la bomba esa de plutonio, no sé de qué chingados era, cabrón. Chafísima, es que esto es bien cliché y pendejo, güey. La activa y pues sí, le dan su madre a todo y lo destruye y se acabó. Cae Halle Berry y este cabrón en la tierra como si nada. Ah, ya llegamos, está todo jodido, pero estamos vivos, cabrón. Claro que sí, estamos vivos, ¿no? Y ellos ya están así, no, pues sí, pobrecito este cabrón. Se murió, pero salvó el mundo. Qué chingonera. Qué mal hecho está todo, ¿eh? Malísimo, cabrón. Una calidad de 2 pesos, cabrón. Que dices tú, no mames, güey. Me siento como si estuviera viendo la tele abierta. O sea, parece una producción de película de tele abierta. Mega pitera, cabrón. Y una historia pendejísima. Pues ándale, pues, que ya. Felices todos, ellos se reúnen con sus familias, se abrazan y... ¡Ah, ya le dio tu madrazo al micro! Se abrazan y la chingada, todos felices. Y este güey de repente vemos que está recreado por el mismo core del sistema. Porque ellos copian prácticamente toda la esencia de un ser humano. Como ya lo habían hecho, pues, con el hijo del otro güey, ¿no? Simplemente leyendo sus pensamientos, porque los leen todos. Y lo recrearon a él y dicen, ¿cómo que es que estoy aquí? Digo, sí, morí. Y dice, sí, pero te recreamos porque tú tienes el potencial de que nos ayudes. Y está hablando con su mamá y con el gato. Y dicen, ¿cómo? ¿Tú salvamos la Tierra? Sí, sí la salvamos, pero no es, no es todo. Aún queda mucho por hacer. Y yo así, no jodas, cabrón. No jodas. Y además se queda, ¿qué? ¿Mucho que hacer? Y se acaba la película. Y yo así de, no, qué asco, cabrón. Ay. Que porque en serio piensen, no van a hacer más. Gracias a Dios. Ha sido un fracasazo. Gracias. Merecido. Porque si fuera buena, yo les diría. Pero la verdad, no tengo por qué mentir. Qué porquería es, cabrón. Y bueno, ahí se acabó la película. Le quité todo el relleno. Le quité todo lo que no servía. Y aún así no sirve para nada. Es muy mala. Digo, si usted quiere ver algo espacial, hay millones, no, quizás millones es una mamada, ¿no? Pero hay muchas, muchas opciones de mejor calidad. Gravity es una como tal. Y incluso hasta, como dije, Don't Look Up, todavía, a pesar de que a mí no me gustó, por lo menos es más coherente que esta porquería. Es un asco, cabrón. Son de esas películas que dices tú, no tienen madre de por qué existir. Como todo lo que ha hecho Roland Emmerich, yo sigo insistiendo. ¿Cómo es posible que en la industria le sigan dando proyectos a alguien tan inútil y tan pendejo en vez de invertir esa lana en quizás un talento que pueda hacer algo diferente? No estas cosas que son películas que quizás funcionaron en los 90s, cabrón. ¿Cómo puedes tener un entendimiento, una manera de razonar, de creer que la gente se va a tragar esto? Eso es como un insulto. Es como creer que todos fueran simios o changos y van a ir a ver esto porque son una bola de idiotas. Eso me parece súper ofensivo. Que crean o subestimen al ser humano. Bueno, sí, pero me parece un asco, cabrón, ¿no? La calidad es pa'l perro, piterísima, como todo lo que ha hecho este cabrón en toda su vida. Entonces dices tú, no mames, ¿quién va a ver esto? Y la calidad de los trajes y el set, baratísimo, güey. O sea, ya hemos visto propuestas, como dije antes, muy por muy superiores. Y si tú no puedes ofrecer algo, si no igual o al menos superior, no lo hagas. Así de simple. Sobre todo en este tema que están quemado. Y Michael Peña, ya me acordé, sale de relleno, nomás conduciendo el carro y gritando lo pendejo. De relleno. Lo que da necesidad de trabajar, cabrón, ¿no? Efectos mediocres. Me imagino que son hasta reutilizados. Ni siquiera se ven bien. O sea, esto es como sí, quererle quitar el dinero a la gente del bolsillo. Es como un asalto a mano armada, cabrón. Es que es tan increíble que te quieren cobrar por ver esta porquería. Y no tengo nada en contra del elenco original. Ellos tienen que trabajar. Pero definitivamente no era una película en la que ellos iban a lucir o brillar, ¿no? O sea, eso se queda muy en claro. Pero bueno, es la industria y tienes que trabajar y tienes que aceptar
pues lo que hay ya, cabrón. Porque, pues si no, no tragas, así de simple, como todos en la vida, ¿no? Pero sí, de esas películas que es de lo peor de este 2022. Ya tenemos varias películas malas en este 2022, ¿no? Pero en fin, en conclusión, lo que salió mal aquí, ¿qué fue? Pues absolutamente todo. ¡Oh, sí! Aquí no hay nada, nada que defender. Nada. Ah, mira, se llama Patrick Wilson. Siempre se me olvida su nombre. Ha de ser bien codo. Porque sí me acuerdo del Wilson, pero del Patrick nunca. Halle Berry, sí. Y John Bradley es el gordito. Michael Peña. Y los demás, ve tú chingados quiénes son. ¿Quién es Donald Sutherland? Ha de ser el hijo del... ¿Y es Sutherland? ¿Será el hijo de Sutherland? Ve tú chingados a ver. Pero malísimos actores todos, cabrón. Mala, 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 cabrón. Y luego la Kelly Yu, que es una china, la única china de la película, es la niñera. No mames, un asco. No hay manera, no hay nada de defender aquí. Es una basura de esas películas que la verdad no valen ni un centavo verla. Y mejor invierta tu dinero en otra cosa. Es más productivo que te chingues un pinche lonche o cualquier cosa que te sirva a ti que ver esta basura. La verdad, ¿no? Pero bueno. Aquí termina este video, muchachos. Me gustaría saber su opinión respecto a esta chingosa película. Híjole, desde que veía los trailers decía yo, no, ¿en serio se están animando a hacer esta película y lanzarla? ¿Todavía confían en alguien que ha hecho 2012 y hizo la peor película de Godzilla de toda la existencia? Y que hizo el Día de la Independencia 2. Desde ese momento yo diría, este cabrón, no mames. Nadie le hable. Nadie. Y todavía le siguen dando proyecto. Eso es lo... Es un crimen, cabrón. Crimen. Pero bueno, este caso sí es horrible. Pero en fin, díganme su opinión. Hubo gente que me dijo que fue a verla, Dios santo. Díganme usted su opinión. Cuénteme todo. Ya sabe, aquí en los respectivos. Pues comentarios, ¿saben? Si no están suscritos, pues ve nomás el póster se ve barato. Se les van a aparecer en la noche los tres mosqueteros. Los tres, ¿cómo se le llaman? Ay, su madre. Por debajo de la cama. Y les van a jalar las patas. Sí, espaciales. Espaciales. Mejor no, suscríbanse, activa la campanita. Para que les lleguen los avisos de los contenidos que suben a este canal. Hay videos todos los días de distintas cosas. Como este reseñita especial. Hay informativos. Hay especiales de tops. Hay de todo un poco. En la mañana, tarde o la noche, para que tengas tu campana activada. A veces YouTube no te va a avisar. De todas maneras, métanse cuando puedan para que no se pierdan de nada. Gracias por dar like, gracias por compartir el videito. ¿Te gustó? Pues dale like. Compártelo con todos los amigochos, con todos los primos, con todos los compañeros de trabajo, con todo mundo. Eso ayuda mucho a que más gente conozca esta información del contenido. Y bueno, se sumen pues a esta comunidad. Recuerden seguirme en todas las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, Buya. Como Critic Sub Oficial van a encontrar noticias, trae regalitos, regalos de paz para premiers y muchísima cosa más. Así que síganme en todas partes. Y bueno, me falta el agradecimiento a todos los que apoyan siempre este canal para que siga existiendo. Los que hacen sus donaciones en los en vivo, los que apoyan en Patreon, los que apoyan en PayPal o los que están comprando algún producto del canal, como el chingoncísimo del Tails Crack, que también sigue enfermo y no lo puedo hacer, ¿verdad, Tails? ¡Kakchi! ¡Chupeña Pérez! Sigo enfermo, no puedo hablar tanto. Así que cómprenme ya. Sí, bien, bien rápido. Cómprenme ya a ventascritic@gmail.com, porque si no se van a morir. ¡Tails! El que se va a morir es tú. Bueno, estoy un poco enfermo. Cómprenme, por favor. Si no, me voy a morir. Así bien. Bien, bien lavacocos. Sí. Cómprenme. Sigo enfermo. ¡Chúpenla! ¡Tails! Ya vete pues, ándale, adiós. Pero bueno. Recuerden que tenemos playeras. Todavía estas quedan por este mes. Ya pasó el día de San Valentín, pero... Pues ahí están. 350 Senado de Lucos. Puedes pedirlas desde chicos 2XL a en ventascritic@gmail.com. Pídale ya. Porque pues aún las puede pedir. Y también está la edición limitada del Tail Rosa. Que esa nomás es por este mes. Y si ya no lo pidió, pues ya no lo alcanzó. Así que pídale ya. Cuesta 700 pesos, 40 de Lucos. Y después no me diga que no alcanzó y ya no hay, ¿eh? Así que córrale por el suyo. Y nada más por último, pues me falta la opción de los miembros del canal. Si usted quiere aparecer aquí, está baratísimo. 19 pesitos, hay una opción de 49 pesitos, hay una opción de 200 y la Ultra Instinto que cuesta 499. Esto ayuda a que el canal también siga existiendo. Y bueno, tienes beneficios chingones como aparecer aquí en todos los videos. Todos tienen videos exclusivos, insignias, emoticos especiales. El Ultra Instinto tiene dos códigos de consola cuando estás Ultra Instinto de regalo. Tú me dices de qué consola, yo te paso un listado y tú lo seleccionas y tienes mención
de tu nombre, pues, en todos los videos, en la parte de los otros instintos. Dos, de todas maneras, aparecen aquí, ya sabe usted. Tienen videos exclusivos, insignias emóticos, y en los envíos el nombre resalta en verde. Eso ayuda a que sea más fácil que yo pueda leerlos. O si los, me quieren preguntar algo, es más fácil también que lo pueda leer. Vengan a los envíos en las semanas 11:30. Viernes, sábados, 12:30. Domingos más o menos son como las 10 de la noche en adelante, que es cuando hacemos el bazar o el tianguis virtual, donde tenemos venta de productos y cosas chingonas para tu colección. Así que los veo algún día de estos en cualquiera de los formatos de los envíos. Si quieres ayudar al canal, pero no tienes ni un peso, no te cuesta nada ver los videos completos, eso siempre ayuda mucho. Sus likes, sus compartidos son importantísimos. Nunca los descargue ilegal, eso no ayuda a nadie, güey. Eso nos perjudica porque el canal vive de las vistas y de los comerciales. Ahora sí que los anunciantes son los que nos ayudan a existir, porque de ahí viene todo el dinero. El billete, el billuyo, el vado, el money, la lana, como le quiera llamar. Nadie nos da dinero para esto. Ahora sí que todo viene de allí, así que gracias por verlo de la manera oficial. Desde la página de YouTube, desde tu compu, tu laptop, o si no, desde la aplicación de tu teléfono, de tu tableta o de tu consola de videojuegos. Ahora sí que de cualquier parte oficial que veas el contenido, pues siempre usted nos va a ayudar. Y le agradecemos a los Ultra Instinto del mes, que es al Pal98, al Primo Juancho y a Starling Paula. Son los suscriptores de nivel más alto de este canal. Cosa que, bueno, se les agradece muchísimo, ¿verdad? Y así de Spider Tales, ¿no? Que es Batty Tales. ¡Claro! Yo soy Batty Tales y les voy a dar un super regalo. Suena como si fueras cerebro. ¡Tratar de conquistar al mundo! No, Tails, tú no eres cerebro, eres Batman. ¡Claro! Soy Batman. Y les voy a dar la Batileche. ¡Tails, no! Bueno, son los Batimecos. Ni siquiera sabes cómo habla Batman. Debe hablar así. Como muy, muy chingón. Oh, soy chingón. Oh, mecos para todos. Mecos para todos. ¡No! No, ya vete, Tails. Pero bueno, aquí termina este video. Me gustaría saber su opinión. Nos vemos hasta la próxima entrega. Berserker Barrage.